Bienvenidos a otro video de Tadeochas. Así es, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, así es como acabas de ver en el título del video, venimos con el último video de esta saga, o no sé, bueno, de esta serie de videos que me he dedicado a hacer de sobre todos los tipos de personajes que hay en League of Legends respecto a sus líneas. Ya hicimos de los tiradores, ya hicimos de los mid laners, ya hicimos de los junglas, ya hicimos de los soportes. La única línea que literalmente parece que está en un universo alterno respecto a todo lo demás, porque el top laner, si no tiene TP, no se va a mover, siempre está en uno contra uno. Y peor aún, si son tanques, increíble, esa pelea nunca se va a acabar. Pero bueno, si no has visto los anteriores videos, te los voy a dejar por aquí, bueno, no sé si en la pestañita o no sé si en la descripción, pero bueno, ahí está, ahí en mi canal. Pero bueno, ya, sin más que decir, los dejo con el video. Ah, no, espérate, no he explicado nada. Todos los personajes los tengo divididos en 6 categorías y te las voy a presentar. Tenemos a los luchadores, tanques, magos, asesinos, tiradores y especialistas. Tenemos 6 categorías en la que cada una puede o no tener una subdivisión. Esto respecta a según lo que se juega en la top lane. ¿Qué veremos en cada una de estas categorías? Pues veremos sus ventajas, sus desventajas y las cualidades de las subdivisiones, para que así entiendas de qué es capaz tu campeón y de qué no. Y antes de que comencemos, tengo que mencionarte este momento horrible, este momento terrible. El momento en el que te pido que te suscribas, por favor, gracias, me ayudas muchísimo. Si le das me gusta, también me ayudas mucho más. Entonces, bueno. Comenzamos con el primer rubro que tenemos aquí, son los luchadores, como siempre. Los luchadores son aquellos personajes que se van a dedicar a dar guamazos en todas las teamfight y ese va a ser su rol. ¿Cuáles son las ventajas de estos personajes luchadores? Pues que tienen un potencial de ser el carry de la partida muy alto, sobre todo si te va muy bien en la top lane. Si terminas 5-0, tú ya vas volando, brother, tú ya. Estos son los personajes con un mayor equilibrio entre el daño y su supervivencia. Esto quiere decir que van a ser suficiente daño y que también van a aguantar lo suficiente para que no simplemente lleguen y desaparezcan. Van a hacerse uno que otro objeto defensivo, cotorrón. Son muy buenos para hacer solo plays y team plays. Bueno, la top lane casi siempre está uno contra uno en la mayoría de la partida, ya hasta que se empieza como mid game muy tardío es cuando ya se empiezan a movilizar mucho más, o si es que ganas tu partida muy rápido. Y ya cuando empiezan las team fights también van a destacar bastante. Es un personaje más equilibrado, son los personajes más equilibrados. También son muy buenos teniendo entradas. Sus entradas son muy buenas. Tenemos la R de Wukong, tenemos la R de Warwick, o sea, todos los personajes que son luchadores tienen una entrada que dices, cuidado, cuidado, ahí viene, cuidado, ahí viene. Pero entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Que son personajes que se necesitan de sus básicos para hacer daño, no solamente es tirar mi habilidad y listo, ya. Esto también los obliga a tener una distancia cercana frente a los personajes, y los tiradores o magos te van a desgastar bastante. También otra desventaja es que tienen salidas complicadas, se meten y como ya, ahí se quedan, tienen que pelear, no pueden salir, no van a huir, o ganas o pierdes, es una u otra, brother. Pero bueno, aquí tenemos 2 subdivisiones respectivamente para los tops, comenzando con los luchadores atacantes. Esos personajes que tienen una iniciativa increíble, que quieren iniciar todas las peleas, ellos quieren hacer daño. Tienen muy buena iniciativa para las teamfights, y además, como ya te mencioné, son los que mayor daño constante hacen. Casi nunca se van a quedar así, bueno, ya tiré mi combo y ya me voy. No, siempre van a estar o dando básicos o tirando habilidad, siempre van a estar haciendo daño. Aquí tenemos a personajes como Camille, Fiora, Gragas, Gwen, Irelia, Jax, Kled, Olaf, Renekton, Riven, Zed, Warwick y Wukong. Tenemos bastantes personajes. Aquí a lo mejor puedo hacer un énfasis especial en Gragas, porque no sabía dónde colocarlo, porque hay veces que se juega como mago, hay veces que se juega como luchador, o sea, con vida, con AP, con defensas, o hay veces que se juega full tanque, como lo vimos en el mundial. Entonces lo puse aquí porque según el porcentaje de partidas se utiliza más como luchador atacante, o sea, con vida, con AP, combinando así rarón. Luego entramos con la siguiente categoría, los luchadores colosos. Estos son horribles, los odio, porque existen. Los luchadores colosos se caracterizan por tener suficiente vida, casi tanta que parecen tanques, pero no lo son, pero sí, pero no, pero sí, no sé. El punto es como si un tanque te empezara a hacer mucho daño. Eso es un coloso. El que dices, no sé por qué se está curando tanto, por qué aguanta tanto, por qué me baja la vida a tan horrible. Aquí encontramos personajes como lo son Aatrox, Darius, Garen, Illaoi, Mordekaiser, Nasus, Trundle, Urgot, Bolívar y Jo.
Yorick. Si te das cuenta, o todos tienen algo para bajarte las estadísticas, o tienen una curación horrible, ¿verdad, Aatrox? O tienen un escalado imparable como Nasus. Todo esto hace que se vean como gigantes colosales que no los vas a poder parar jamás, jamás, jamás. Y si se te descontrola uno, ya valió la partida. Luego pasamos a la siguiente categoría. Aquí tenemos a los tanques. ¿Cuáles son las ventajas de los tanques? Pues su durabilidad son bastante, aguantan mucho, tienen defensa, tienen vida, todo, todo. Creo que es bastante obvio. También son muy buenos aplicando CC. Tienen una ulti que aplica un muy buen CC, o tienen una habilidad que sea lo suficientemente positiva para que cuando lo atines tu equipo se meta contra ese y lo aniquilen. Y también son muy buenos iniciadores, por lo mismo de tener un buen CC y tener bastante vida, va a ser el que debe de ir enfrente de tu teamfight y debe ser el que se coma los primeros golpes, simplemente para imponer respeto. Entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Sus desventajas es que si los luchadores tienen un rango a melee, pues los tanques lo son aún más. Hay veces que los tanques ya ni siquiera van a dar básicos, sino que simplemente tienen que aguantar los golpes y estar enfrente. Esa va a ser una de sus desventajas. Si se la pasa mucho tiempo enfrente y su equipo no lo acompaña, simplemente va a recibir daño sin ningún motivo. Y también tienen menos daño de lo habitual. Ellos no te van a carrear en cuanto a daño, en cuanto a moler a golpes a todos, sino todo lo contrario. Como te lo digo, tienen que resistir. Así que muchas veces no van a apreciar al tanque lo suficiente, porque son muy poco comunes haciéndose una pentakill. Entonces vas a ser siempre la sombra del que se haga las kills. Pero aún así te apreciamos, tanque. Tanque, te queremos, te quiero mucho. Aquí tenemos tres subdivisiones y vamos a comenzar con los tanques iniciadores. Esos tanques que son perfectos para... los piqueas porque tienen una habilidad que sabes que va a ser CC y que sabes que tu equipo la va a necesitar para entrar en una teamfight, para desestructurar al equipo enemigo. Aquí podemos encontrar a personajes como Malphite, Maokai, Ornn y Sejuani. Básicamente sus R son su MVP. La R de Malphite junto con un Yasuo es terrible, o cualquier personaje. Maokai con su R impone muchísimo. Ornn tiene una de las mejores R's del juego, y Sejuani ni se diga, si agarra un buen personaje ya se borra. Entramos con la siguiente categoría de los tanques protectores. Esos personajes que se van a encargar de que no te mueras. A ver, yo me tanqueo todos, ustedes no se preocupen, yo los alejo de ustedes, yo les aplico CC, yo los estuneo, no sé, pueden hacer muchas cosas para defenderte. Y aquí podemos encontrar personajes como Poppy, Shen y Tahmkench. Tahmkench no sabía si ponerlo aquí, pero pues sí, su R es lo suficientemente importante y además salva más veces de las que mata, fuera de fase de líneas. Pero bueno, Shen también, bueno, su R es increíble, es increíble. Se siente bien bonito cuando te tiran R y dices, me salvé, estoy libre, soy libre. Gracias, Shen, te amo. Y Poppy, pues su R es muy buena cuando quieres alejarlos de algún objetivo, o cuando están a punto de matarte, o cuando quieres dividirlos. Además, su W es muy buena protegiéndote de dashes, es muy buena. Luego, por último, tenemos a los tanques titanes. Les puse así porque son personajes que piqueas simplemente porque tienen mucha vida y son masas o piedras gigantes que nunca las vas a bajar y de repente van a tener 8000 de vida gracias al corazón de acero. ¿Por qué? Porque existe ese objeto, detente. Aquí tenemos a personajes como Cho'Gath, Doctor Mundo y Sion. Puse aquí a Sion, lo estaba pensando poner en iniciadores por su R, pero realmente piqueas a Sion porque tiene mucha vida y tiene una Q que estunea muy cerdo, pero además tiene una pasiva que te permite dar guamazos de tanta vida que tiene. Y es como un Cho'Gath, literalmente. Y Doctor Mundo, pues bueno, se cura, o sea, es que es horrible. O sea, son personajes que los ves y dices, ni le quiero pegar porque nunca le voy a bajar la vida. Luego entramos con otra categoría, nos encontramos con los mismísimos magos. Los magos, aquellos personajes que se van a encargar de hacer daño con sus habilidades, en su mayoría con daño mágico, y que además son muy buenos aplicando uno que otro CC cotorro, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas? Que tienen muchísimo daño, mucho, te explotan, te pueden explotar, te pueden desgastar, o sea, eso es lo... viven para eso. También otra ventaja es que tienen la suficiente distancia como para que el equipo enemigo no te haga añicos, literalmente. Y también son muy buenos aplicando CC, son maestros en hacer trucos, en hacer tu CC, estunearte, en miles de cosas. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues que son dependientes de su R o de alguna de sus habilidades, por lo tanto, si no la tienen, van a ser como un bebé gateando, no va a poder hacer nada. También tienen poca vitalidad, sí les puedes hacer vida, de hecho normalmente se les hace vida a los magos, pero eso no significa que van a aguantar tanto como un luchador siquiera. Y también son muy dependientes del maná y del cooldown, por lo tanto, en los primeros niveles van a estar un poquito bajos en cuanto a la media, pero entre más vaya avanzando la partida te vas a dar cuenta que tus habilidades las puedes spamear más y tu daño va escalando poco a poco. En top lane podemos encontrar a dos tipos de magos que se utilizan, y en la primera subdivisión encontramos al mago de control. Solamente digo uno porque solo hay uno. Encontramos aquí a Kennen. A Kennen no sabía muy bien dónde colocarlo, pero sí es un mago de control, o sea, lo piqueas por su ulti y por sus stuns, básicamente por eso lo utilizan. De vez en cuando te vas encontrando uno que dices, ok,
no me voy a mover en toda la partida y mi equipo va a estar estuneado todo el rato. Básicamente, Kennen es perfecto en eso. Como siguiente subdivisión, nos encontramos con los magos de desgaste. Aquí sí podemos encontrarnos con dos personajes que son muy interesantes. Bueno, que a mí me gusta utilizarlos en la top lane. ¿Por qué? Porque no sé. Aquí podemos encontrar a Lilia y a Rumble. Así como lo expliqué en los tipos de mid, los magos de desgaste son aquellos que se dedican a quitarte vida de poquito en poquito sin que te des cuenta. Son personajes que utilizan muchísimo el Liandry. Lilia te va desgastando todo el rato con ese veneno o ese quemar que tiene, con su Q, con su E. Y Rumble, pues ni se diga, con su Q literalmente te va desgastando todo el maldito match. Todo te va desgastando con su Q y con su R. Y no sé cómo, baja mucha vida, bro. Son picks poco comunes, de hecho Lilia se ve inclusive más que Rumble, pero sí se ven lo suficiente como para que los ponga aquí. Como siguiente categoría nos encontramos con los asesinos. Aquí tenemos dos subdivisiones. Pero antes que nada, ¿cuáles son las ventajas de los asesinos? Sus ventajas es que tienen mucho daño. Te borran, te desaparecen, te dicen aquí estoy, ahora ya no estás. Tienen muy buenas entradas y muy buenas salidas. Su especialidad es entrar en una teamfight o entrar en un duelo y asesinar y luego irse. Y tú ni te das cuenta. Tienen muy buena movilidad, por lo tanto, así que tienen que tener una habilidad que los haga moverse constantemente. Y también, obviamente, son perfectos para la solo play. Son perfectos para el 1 contra 1, el 1 contra 2, porque tienen mucho daño. Y si eres lo suficientemente habilidoso, te vas a hacer un 1 contra 2 fácil. Pero entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Pues el CC y las utilidades. Los escudos, el CC, los stun. Cualquier cosa que les complique el camino de borrar a tu ADC va a ser como de, oh, la bestia. No los vas a dejar. También no tienen mucha vida. De hecho, casi nunca se hacen objetos defensivos, hasta late game a lo mejor. Son los segundos personajes más débiles después de los ADCs. Y también voy a colocar como desventaja la opción de que si hacen un mal objetivo o si utilizan mal sus habilidades, simplemente van a desperdiciar su daño. De nada va a servir que utilices tu R de Katarina en un mal fight porque no le vas a bajar la vida. Entonces tienes que posicionarte bien, tienes que saber a quién pegarle, porque si no vas a ser un total inútil. Entonces nos encontramos con la primera subdivisión, en la que encontramos, bueno, solamente a uno, un asesino aniquilador, el cual es Akali. Akali sí se puso de moda en la top lane porque sí, no era suficiente en la mid lane moviéndose lo suficiente como para odiarte a ti mismo. Pues en la top lane tiene la suficiente distancia para arruinarle la vida al top laner. La he probado y me gustó bastante Akali en top. No sé por qué, pensé que iba a ser un poco débil, pero con esos objetos que últimamente se están haciendo que te dan vida o que te dan bastante sustain, Akali no se ve tan perjudicada por un tanque en su lado. La cualidad de los asesinos aniquiladores es que son perfectos para desaparecer el equipo enemigo. Pum pum pum, dash, velocidad, movimiento, ataque, pum pum pum, listo, se acabó, se murieron todos. Listo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Luego, como siguiente subdivisión, tenemos a los asesinos duelistas. ¿Cuál es la diferencia entre un asesino duelista y un aniquilador? Se puede valer mucho más de sus ataques básicos. Sus habilidades actúan como un apoyo a todo el daño que puede llegar a hacer con esos ataques básicos. Además de que en la top lane, estos específicamente se caracterizan por pushear muchísimo. Aquí podemos encontrar a personajes como Tryndamere y Yone. Yone, ¿por qué te pusiste de moda en top? Te odio, no te alcanzo con tu E, ¿qué te pasa? Y Tryndamere, pues bueno, Tryndamere ya lo conocemos. Tumba torres, pum pum, push 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 push, va 1-10 y de todas armas gana. Nos encontramos con la penúltima categoría, que son los tiradores. Aunque solamente hay uno, porque solo quise poner uno. Aunque ya sé que tú utilizas a Vayne top, no me importa, no me importa. Detente, por favor, no lo hagas, gracias. Aquí nos encontramos con una sola subdivisión, que es el DPS, el tirador que hace daño todo el rato constante, pum 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 pum, todo, lo máximo que pueda. Y sus habilidades solo actúan como un apoyo a sus ataques básicos. Aquí podemos encontrarnos con Queen. Queen, un personaje muy particular, porque nunca ha funcionado en la zona de abajo de bot lane. Siempre se le ha visto o en mid o en top, sobre todo en esta última. Se caracteriza por tener, no sabía si ponerla en un especialista, porque pues sí tiene una esencia distinta a todos los demás, sobre todo por su movilidad. Es un ADC con bastante movilidad gracias a su R. Así que si tú eres ese tipo de persona que eres main ADC y no sabes ir top lane, pues empieza a practicar con Queen, aunque todo el mundo te termine odiando, porque o sale muy bien o sale muy mal. Y por último traemos a los especialistas, una categoría de personajes que se caracteriza por no ser igual a los demás, ya sea simplemente por la forma en que fue diseñado el personaje, por la forma en que se juega, por algún tipo de objeto que se le llegue a hacer distinto a los demás, no sé. Básicamente son perfectos haciendo una tarea que nadie más puede, o simplemente actúan con una cualidad que nadie más tiene. Aquí podemos encontrar varios personajes, de hecho la top lane es el que más especialistas tiene. Podemos encontrarnos con el mismísimo Gangplank. Gangplank es un top laner que tiene daño a distancia, pero también te quita vida con su pasiva, pero también te zonea bastante con sus barriles y es muy estratégico gracias a esto. Además de que te puede ayudar a otras
líneas gracias a su R, tiene bastantes cosas que no funcionan como otros top laners. También nos encontramos con el personaje de Gnar. Este personaje simplemente funciona diferente a los demás porque es un tirador que te desgasta a distancia y que además se convierte en un coloso, te hace daño y aguanta más. Además de que su R solo la puedes utilizar en su forma de monstruo. También nos encontramos con Jace, otro personaje que puede cambiar de daño cuerpo a cuerpo a distancia. Te va desgastando poco a poco con su rank y luego se te mete a daño melee con su Q y listo, te borra. No sé por qué hace mucho daño ese chavo. Yo no lo sé usar. Además de que su R funciona distinta a todas las demás, le cambia las habilidades, la Q, la W y la E. Tiene un diseño bastante peculiar. Luego nos encontramos con Kayle. Es un personaje que va tomando bastante daño a distancia entre más minutos de la partida pasen, o para ser específico, entre más niveles tenga. Sus ataques básicos cambian a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Esto hace que el personaje de Kayle sea distinto a los demás simplemente por el hecho de que sus ataques básicos se vuelven horribles a nivel 16. No la puedes parar, amigo. Neta, no la puedes parar. Luego nos encontramos con uno de los nuevos personajes que ha salido, de hecho, el más nuevo, el cual se encuentra con Kassante. Kassante, un tanque luchador. Es curioso, es el único en su especie. Gracias a su R cambian sus habilidades, pero no solamente cambian sus habilidades, sino que cambia su rol. Esto es lo que lo ha llevado a ser único en su especie, además de que no lo ha dejado encajar muy bien en el meta del juego, pero bueno, va a ser ese personaje que o va a ser inútil o va a ser muy bueno. Y por último, pasamos con uno de los personajes más odiados o más raros del juego, simplemente o porque no lo sabes usar o porque te tocó uno que es muy bueno. Nos referimos a Singe, sí, efectivamente, aquel que puso de moda el proxy farm, si es que no es el único que lo puede hacer de forma decente, y porque literalmente es el único personaje que solamente caminando hace su función perfecto. Te pone CC, te jala, te ralentiza con su veneno si se hace rely, simplemente te baja la vida caminando. Que hay algo más odioso que eso, y nunca lo vas a alcanzar, nunca lo vas a alcanzar porque tiene fantasmal y tiene R. Entonces, chicos, sin más que decir, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Ya se acabó esta saga, no sé qué voy a hacer ahora. Me gustó mucho categorizar a todos estos personajes, ya tienes a todos los videos, aprendí yo, espero que hayas aprendido tú, y si no lo has hecho, pues vete los demás videos porque están buenos. Entonces, aquí tienes la cajita de comentarios para que tú me digas cuál es tu tipo de top favorito, cuál es tu main. Oye, Tadeo Chas, es que Akali para mí es un tanque porque yo la juego tanque, entonces ¿por qué no está ahí? Pues no sé por qué lo haces tanque, pero bueno, de todas formas, dímelo acá si crees que alguno deba estar en otra categoría. Así que sin más que decir, los dejo. Adiós, chicos. Adiós, ya sabes, dale like, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Así que bye.